Muchas bendiciones el día de hoy. Estamos verdaderamente compartiendo con ustedes lo que es un panel solar casero. Este panel, bueno, está compuesto precisamente por una resistencia que la ven aquí en el medio. Este es un panel solar digitalizado, probado, que verdaderamente da unos resultados increíbles, verdaderamente asombrosos, unos resultados verdaderamente gratificantes, llamativos, que nos permiten pues desarrollar nuestra existencia terrenal con la energía necesaria. Para ello utilizamos precisamente el sulfato de cobre, que lo ven de este lado, ¿ok? De alguna manera lo que es ese sulfato de cobre en agua salada, ok. De este lado se lo aplicamos con brocha, con pintura, ya yo se lo apliqué digitalmente. Después utilizamos lo que es el jugo de limón más la resina, en este caso más la glicerina, y si queremos le echamos un poquito de aceite de menta a esa glicerina para que tenga un olor bien, bien exquisito nuestro panel solar casero, ¿ok? Ya yo les estoy dando ciertos elementos ya particulares. Después le agregamos las virutas de acero sobre, recuérdense que esto está montado sobre una madera recubierta de aluminio, el sulfato de cobre con la sal y por supuesto la glicerina, con lo que sería el jugo de limón. Y por supuesto ya previamente hemos realizado nuestra, pudiéramos decir, nuestra resistencia con un hilo de cobre, ¿okay? Y aquí, bueno, lo que ven aquí son los dos bornes que digitalmente se los diseñé. Ahora bien, es importante utilizar para la resistencia preferiblemente alambre de cobre, ¿okay? Ahora bien, ya tenemos todo preparado. Esto se lo aplicamos. Fíjense que yo he utilizado amarillo y rojo, haciendo referencia precisamente al cobre y al limón, ¿okay? Por eso he utilizado estos dos colores para el diseño en este video. Es importante que sobre este cartón, una vez que tengamos ya todo listo, yo decidí conectarlo a unos hilos que van conectados a su vez con lo que sería un encendedor o bombillo. Aquí está diseñado digitalmente. Y entonces, una vez que todo eso esté listo, procedemos a que, mira, otra vez el amarillo. Por eso les coloco aquí el amarillo, a darle vida con la luz del sol, preferiblemente unas 6 horas para que haga la reacción química, 5 horas y media diría yo exactamente, para que proceda a liberarse los electrones y los protones, flujo de electrones y flujo de protones, gracias a esa reacción química que se va a acelerar con lo que es la presencia de la energía solar. Tendremos entonces el flujo necesario, aquí está el amarillo representado simbólicamente, tendremos entonces el flujo de voltaje suficiente y necesario para realizar y poder tener nuestro panel solar casero. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o tiene alguna inquietud, alguna interrogante, puede comunicarse conmigo, que gustosamente lo estaré apoyando desde lo que es mi correo, en este caso, suplestética. Me pueden escribir, aquí se los voy a escribir, suplestética yahoo.com. ¿Okay? Allí con muchísimo gusto les estaré apoyando para guiarlos y orientarlos sobre este tipo de sistemas y muchos otros. De antemano, muchísimas gracias por todo lo que se suscriben y muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones.